elicited by Megan Bahenzi. You're pulling away. You hit the point. Bueno, señores, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de mis novedades, aquí al cuarto episodio. Como ya os he explicado alguna vez, esto lo hago según tengo cosas que enseñar o cosas que he comprado, etc. Y bueno, pues creo que la mayor novedad es que he cambiado la cámara de sitio. No grabo con la webcam del portátil, grabo ahora con el móvil. No es que tenga mucha calidad, pero me es mucho mejor, ¿no? Porque la webcam del portátil pierde mucha calidad en muchas cosas, y al menos el móvil pierde un poquito menos, y creo que el sonido lo saca un poco más decente que lo saca el portátil. No que está tanto reduciendo el ruido del sonido luego con el editor y cosas de ese tipo. Pues llevo quedando tiempo a hacer este vídeo, pero no he tenido tiempo ninguno, y entre que llegaba un día a lo mejor venía un poco cansado y no me apetecía, o cosas de este tipo, pues no lo he hecho, digo. Entonces vamos a hacerlo ahora, y ya tengo poco que enseñar, pero bueno, vamos a ponernos las botas a enseñaros lo que tengo. Son tres cosas nada más, aunque no me extrañaría que en unos días haga un vídeo más para enseñarle una cosilla más que ya comentaré, que de momento no la tengo aún. Bueno, pues vamos a empezar. Como siempre, pondré una pequeña captura del juego en la pantalla del que voy a mostrar. Vamos a empezar con los juegos. El otro es un accesorio de consola. Empezamos con los juegos. Y vamos a empezar, por ejemplo, con el de los dos que tengo. Pues vamos a empezar por este. Son juegos de estos que compro de segunda mano en el Game y estas cosas, ¿no? GameStop y esto, pues cada vez que solemos ir en polvoría solo como pillarme algo. Y bueno, pues esta vez me he pillado, y ahora os contaré un poco la historia, un juego que no suelo, una saga la que me gustaba antes más, no me dejó un poco de convencer, pero bueno, ahora la estoy, bueno, pues volviendo un poco a jugar, y es el Need for Speed Carbono. Espero que se vea bien. Está en muy buen estado. Entonces, como decía, es una saga que yo me quedé muy enganchado, sobre todo en el Need for Speed 5, Need for Speed 2000 o Porsche Edition, como lo quieran llamar, porque para mí perdieron un poquito la gracia de lo que eran en su día los Need for Speed. Pero que, por cierto, una de estas tardes tendremos esa serie que estoy haciendo ahora mismo de tarde de MS2. Tenemos el Need for Speed para el primero que salió para MS2, lo digo de antemano. Y volviendo un poco al Carbono, o a los antiguos, y a la hora de pasar más a los nuevos, pues creo que el primero que jugué de los nuevos fue el Underground, y realmente estuve, no super viciado, pero estuve algo viciado al Underground, y me lo pasé muy bien con ese juego. Pero luego, no sé si fue, creo que fue el Mod antes, algo así, ya no me molaba tanto, ya, no sé, estaba más con los Gran Turismos, con otros juegos, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que la primera vez que lo traje y lo jugué, porque yo el Carbono no es que tenga, sé que lo jugué hace años, pero no tengo muchos recuerdos de él, me enganché bastante, por lo menos estuve una tarde entera jugando, pero muchas de las cosas que tiene el juego realmente no me llegan a convencer, ¿no? Nuevamente, lo que más penoso que tiene el juego es el tema de los derrapes. Tú estás haciendo el derrape, las pruebas de derrapes, no tiras cadenas, es que girar. El coche hace lo siguiente, tanto la configuración del coche como la manera de hacer de los rapes, el coche, tú tienes las ruedas giradas a la derecha y el coche te las gira a la izquierda completamente. Lo veo un poco una simplonada. Una cosa que no me llegó a gustar para nada este Need for Speed. Pero bueno, en los gráficos tampoco. Yo no sé, recuerdo al menos jugar al Underground y creo que no se veía tan mal, y es más antiguo que este. Los gráficos de los coches dejaban, y de la ciudad yo creo que bastante que desear. Pero luego la temática del juego es bastante buena, y yo creo que donde pierde lo gana, ¿no? En otro sentido. Entonces, pues lo dejaremos en un juego pasable, y que, pues supongo que lo dejaré en la colección, porque bueno, pues es un juego que está pues muy vendido, y bueno, pues ahí ocupando un estante más, aunque supongo que son de estos juegos que me los pasaré y no los rejugaré hasta dentro de unos años, o ya veremos, de vez en cuando para echar una carrera. Bueno, pues el juego me venía con todo sus
si lo pueden ver bien, todos sus manuales. Los manuales están en blanco y negro, como una edición PAL, y el disco que está en perfectas condiciones. Y bueno, yo estoy ahora a otro juego, dejamos este Gran Turismo, digo este Need for Speed Carbono, perdón. Bueno, tuvimos porque me ha venido el recuerdo del que vamos a hablar ahora. Vamos con otro juego, que por eso os digo que es el hermano del Gran Turismo, solo sale una versión, o el hermano de categoría diferente o de modalidad diferente, ¿no? Que es este Tourist Trophy. Yo no soy un super fan del mundo de las motos, realmente dentro que es, yo veo lo que tenéis ahí detrás puesto, no veo lo que son motos y este tipo de cosas, quitando las motos de Macao y estas cosas que sí me gusta seguirlas, creo que ese campeonato de MotoGP yo no lo sigo para nada, pero realmente las motos de calle sí me gustan, y las de competición también, pero ya lo digo que lo que no me gusta un poco pues jugarla yo, o ver algo emocionante, ¿no? Realmente siempre he dicho que a mí que no me llaman las carreras de MotoGP y Moto2 y estas cosas, no. La gente siempre dice que es muy divertida, ¿no? Yo soy sincero, si prefiero ver carreras asiáticas de moto, mientras tienen 40.000 veces más, por YouTube, pues los podéis buscar, y personalmente me entretienen muchísimo más que todo el campeonato mundial. Y a mí la moto, no es que realmente no me llegue a gustar, no es que no me gusten, pero no me llegan a llegar, quitando algunas, ¿no? Y por ejemplo este Tourist Trophy pues es diferente. Yo la primera vez que lo jugué me llenó bastante, fue un juego que me gustó bastante, lo que pasa que se lo dejé a un amigo y no sé cuánto ya le metió al juego, ¿no? Hace ya muchos años. Fue eso en el 2008 o así, no sé ya. La verdad es que le metería al disco. Y ya no sé ya en el paradero que quedó el disco ese. Pero bueno, entonces pues lo vi y no me lo pensé ni dos veces, me lo compré. Así que está en un estado, por esto, este no lo presto, si lo presto a alguien de confianza. Está en un estado de presencia increíble. Y una de las cosas que me gusta de estos juegos, ¿no? Que manuales en español y también el disco está en un estado increíble. Pues, ¿qué os voy a contar de este juego? Si conocéis el Gran Turismo, conocéis este juego. Lo mismo, pero de motos. Pruebas diferentes, pero los circuitos son los mismos. Más que yo he jugado a los mismos circuitos en el Gran Turismo 4 y los he jugado aquí y son iguales. Así que, pues, nada, de ninguna vuelta. Incluso que incluye algunos que en el 4 no salen. Es como el clon del 4 para motos. Una pena de que este juego no haya tenido más secuelas. O haya salido nuevas versiones. No solo ha salido esta. Yo siempre lo considero como un juego que quiero analizar dentro de poco, que es el... No, y a ver si me sale el nombre. El Enthusia Racing, que salió casi a la par de un Gran Turismo 4, y es un juego que lástima que no salían más bases, ¿no? Aquí, incluso siendo Polypony Digital el que sacó el juego, no ha vuelto a sacar nada para otra plataforma, solo este. Y es una pena, de verdad, porque está súper bien hecho. Es una pena porque a mí me encantó y me encanta este juego en general. No lo he jugado nada más que para echar una carrera rápida, todo tengo que decirlo, porque realmente estoy muy enganchado al Gran Turismo 3, ha subido por ahí algún vídeo y bueno, pues no ni lo he jugado, básicamente, así que ya supongo que lo jugaré y cuando lo juegue pues subiré vídeos por YouTube. Aquí lo único que pasaba es que estaba la carcasa un pelín saltada, aquí en este borde de aquí, venía un poquito saltada, pero bueno, por lo demás... Bien en perfectas condiciones, así que este Tourist Trophy, ya estamos también en mi estantería de los juegos de coches. Bueno, y otra, esta es una reliquia, lo que he comprado, que tenía tiempo de tenerlo porque no lo tenía, este no es, este es un mando de Play 1 o de PS1, aunque también le sirve a la 2, no para todos los juegos, pero sí para el 97% de todos los juegos le sirve, es como un DualShock 2. Este fue el segundo mando que salió de la consola, cuando se le pusieron los analógicos, de la Play 1. Este es el de la PS1, luego de la Play 1 hubo uno con analógicos, que yo no lo tengo, más oscuro, más gris oscuro. Más del color que os voy a enseñar ahora. Entonces, pues, esto fue la que yo siempre le digo, la copia que le hizo Sony a Nintendo con el mando de la 64, que no tengo aquí ninguna mano, no sé, espera un momento, a ver si tengo aquí el de la 64,
Como digo, fue la copia que le hizo del analógico, que lo llevó de serie y luego le sacaron la versión 2 Sony y le hizo la copia del analógico. Entonces, este fue la segunda versión, pero el problema son los juegos, los primeros juegos, que el analógico no funciona. Entonces, yo siempre me suelo gustar jugar con el mando original y tuve la ocasión de comprarlo, que yo no lo tenía. Tenía un clon y se me rompió, que es este mando. El mando original de la PlayStation 1. ¿Dejaron la diferencia? Incluso los botones están anclados a los mismos casi lados. Es la primera base de este mando. Este mando que ahora tanto conocéis en Play 2, Play 3, la 4, similar. Esta fue su primera versión que salió. Este gris oscuro, este color que os decía, ¿no? Incluso la textura es diferente, todo diferente. No lo he jugado mucho, pero es que el estado de presencia es espectacular. No lo he jugado porque no tengo tiempo a jugar a la Play 1. Pero sí es cierto que dentro de poco quiero jugar algunos juegos que necesitan este mando y pienso jugar con este mando, no me lo he pensado ni dos veces. Jugaré con este mando. Tengo algunos juegos ahí un poco preparados, así que jugaré con este mando. He puesto un cable incluso más gordo que el cable de la PS1, que a mí personalmente me gusta mucho más. Pesa poco el mando y bueno, pues es lo que había en la época, ¿no? Antes de que Sony lo copiara, los analógicos de la 64 y los incorporara aquí abajo. Cosa de marketing. No solo pasa que, bueno, el mando me costó 5 euros, tampoco es mucho, ¿no? Y no lo tenía, y digo, pues bueno, mira, me lo compro. Lo usaré 4 veces, no mal usado, pero por lo menos por tenerlo. Ya es un poco una reliquia para la Play 1. Este mando que en realidad, ya lo digo, que en realidad este mando no vale nada, porque teniendo un mando DualShock 2, aunque los analógicos no funcionen con los primeros juegos, puedes jugar con esto. Puedes jugar con estas teclitas igual y con todos estos botones. Solo que esto no funciona, no lleva soporte para DualShock 2. Pero bueno, eso es lo de... Básicamente es lo de menos. Así que bueno, este mando y los dos juegos que os he enseñado. Bueno, pues esto pues ha sido todo, señores. Fue un placer. Estar con vosotros en este vídeo número 3 y nos vemos en el próximo vídeo, que creo que el próximo vídeo de mis novedades será posiblemente en menos de un día o incluso dos, si mal no me equivoco mucho, posiblemente tengáis un vídeo nuevo de mis novedades. Así que fue un placer, se despide un servidor Rubizo 5, adiós.